Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos a un video más. Espero que me acompañen a ver esta nueva aventura que estaré compartiendo con todos ustedes, ya que anteriormente en un video ya les había platicado que iba a hacer unos cambios en casa, algunos muebles y unos detalles en lo que es en el baño. Y bueno, pues hoy quiero que me acompañen a ver esta plaza donde fui a ver algunos muebles que me recomendaron. Y bueno, pues vamos a ver mi video. Y bueno, pues aquí ya estábamos viendo algunas opciones de cómo empezar a cambiar algunas cosas, ya que por cuestión de espacio, de verdad que queremos ya quitar la sala, como ya se los había platicado anteriormente, la sala ocupa mucho espacio, está demasiado grande, y también lo que vamos a quitar es el librero, porque realmente el librero ya es muy antiguo, ya tiene muchos años y queremos algo más pequeño y algo más práctico para de alguna manera ponerle ya empotrar lo que es la televisión, ya que bueno, pues como ahorita no habíamos hecho los cambios porque no sé si se acuerdan que anteriormente me había ido de vacaciones, pero ahorita ya vamos a empezar a hacer cambios en casa, como se los había comentado. Y bueno, pues espero que estas opciones que vi me puedan servir y también a ustedes si es que también ustedes están en el mismo proceso de querer hacer alguna remodelación en su casa. Creo que estas son buenas ideas para que de aquí ustedes puedan ver y tomar algunas que más les guste. Ya que este video lo quiero compartir con todos ustedes, espero que les guste y sobre todo no estoy patrocinando ninguna tienda ni nada, simplemente quise mostrarles de alguna manera algún contenido y querer grabar para todos ustedes y la verdad es que yo quedé fascinada con algunas cosas. Lo único que sí les digo que no me gustó fue las salas, fue lo único que no realmente no me gustó. Y bueno, pues aquí les dejo viendo un poquito más el video para que lo puedan apreciar y lo puedan ver y puedan comentar qué les pareció. Y bueno, pues espero que alguna idea que tengan en puerta, esto creo que es la buena opción para que
Pues para hacer cambios en casa, y como les digo, hubo unas que sí me gustaron y otras no, pero lo que ya realmente yo ya traía en mente era otras opciones de cómo decorar mi casa, pero creo que hubo como dos o tres que sí me gustaron. Y bueno, también se acuerdan que les había platicado que también ya quiero quitar mi cocina integral porque también ya estaba muy viejita. También anduve viendo cocinas integrales, anduve viendo salas, pero como les comento, la sala no me gustaron, no siento que no, porque todas las que habían eran puras salas grandes y yo ando buscando algo más pequeño que no ocupe mucho espacio. Y bueno, pero sí hubo algunos muebles que sí me gustaron, para poder cambiar en mi casa. Y la verdad es que sí me gustó esta plaza. Al haber venido aquí a ver algunas opciones de cómo empezar ya a hacer cambios en casa. Y bueno, pues espero que este video les haya gustado mucho, ya que lo hice con mucho cariño para todos ustedes y con mucho respeto, como siempre lo hago. Y sobre todo, ojalá que si este video les llegue a servir en algo y puedan agarrar de ahí algunas ideas de cómo hacer alguna decoración de su casa. Estas son las buenas opciones que de alguna manera les pueda servir. Adelante. La verdad es que a mí se me gustó. Y pues más adelante ya les estaré mostrando el proceso de cómo vamos cambiando cosas de poco a poquito, porque obviamente por cuestiones de trabajo y pues también de dinero, ¿no? También vamos a ver qué podemos hacer con nuestras ideas que ya tenemos en mente, mi esposo y yo. Espero que el proceso lo empiece a subir poco a poquito para que vayan viendo los cambios que ya vamos a ir haciendo en casa. Y les digo, estas son las buenas opciones que pueden de alguna manera ver para los que están arreglando su casita. Y bueno, pues aquí les dejo viendo más el video. Bueno, pues les agradezco que al final de cuentas vean todo el video completo, que no olviden sobre todo suscribirse, darle like y compartir para que más personitas nos sigan viendo y así poder seguir creciendo nuestra cuenta. Y gracias por todo su apoyo. Espero que les haya gustado este video y que lo vean hasta el final y que no se les olvide comentar para que así podamos tener varias opciones. Y si me pueden ayudar en algo, se los agradecería mucho. Y les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y nos vemos para los próximos videos. Bye.